Hola, gracias por estar acá. Scarlett, capítulo 14. Majestad, Kai se apartó de la ventana a la que había estado asomado media mañana, escuchando la voz monótona de los presentadores de noticias y los oficiales del ejército, que informaban sobre la fuga de la presa más buscada de la comunidad oriental. El presidente Hui estaba en la puerta, acompañado por Tori. Ambos parecían sumamente afligidos. Tragó saliva. ¿Y bien? Hui dio un paso al frente. Han escapado. A Kai le dio un vuelco el corazón. Se acercó a la mesa de su padre con paso vacilante y se aferró al respaldo de la silla. He dado la orden de despegar las fuerzas de reserva de inmediato. Estoy seguro de que habremos encontrado y detenido a los fugitivos antes de que se ponga el sol. Con todo respeto, presidente, no da la impresión de estar tan seguro como lo dice. A pesar de que Hui sacó pecho, su rostro se ruborizó. Lo estoy, majestad. Daremos con ellos. Es solo que el hecho de que se trate de una nave robada complica las cosas. Han inutilizado el sistema de localización. Thorin lanzó un suspiro irritado. La chica ha demostrado ser más lista de lo que hubiera imaginado. Kai se pasó la mano por el pelo, tratando de disimular un inesperado arrebato de orgullo. Y también está el asunto de que es lunar, añadió Hui. Quien quiera que la detenga habrá de ir con mucho cuidado, dijo Kai. Deben advertirlos de que intentará manipularlos y volverlos contra ellos mismos. Tenéis razón, pero no era eso a lo que me refería. No es la primera vez que nos encontramos con problemas para seguir naves lunares. Por lo visto, saben cómo desactivar nuestros sistemas de radar, y lamento decir que ignoramos cómo lo hacen. ¿Desactivar nuestros sistemas de radar? Kai miró a Thorin. ¿Tú lo sabías? Había oído rumores, admitió Thorin. Vuestro padre y yo preferimos creer que solo eran eso, historias infundadas. No todos mis contemporáneos coinciden conmigo en este asunto, dijo Hui. Pero estoy convencido de que son los propios lunares los que desactivan nuestro equipo. Ahora, que sea mediante sus poderes mentales o alguna otra capacidad desconocida, eso ya no sabría decirlo. En cualquier caso, Lin Cinder no llegará muy lejos. Hemos destinado todos nuestros recursos a encontrarla. Dominando su agitación interna, Kai los miró con semblante inexpresivo. Manténgame informado. Por supuesto, majestad. Hay otra cosa que creí que os gustaría ver. Hemos acabado de visionar todo lo que recogieron las cámaras de seguridad de la cárcel. Hui señaló la telered encajada en la mesa de Kai. El joven rodeó la silla, tiró de sus mangas y tomó asiento. Una COM del Consejo de Seguridad Nacional giraba en la esquina. Aceptar COM. Imágenes de la cárcel, con sus paredes blancas y brillantes, inundaron la pantalla de luz, en la que aparecía un largo pasillo flanqueado por puertas lisas y lectores de identidad. De pronto se vio a un guardia que señalaba una de las puertas. Lo seguía un anciano de baja estatura que llevaba una gorra gris. Kai se apartó de golpe. Era el Dr. Erland. Más volumen. La conocida voz del Dr. Erland se oyó a través de la pantalla. Soy el director del equipo de investigación de la letumosis de la Casa Real. Y esta joven es mi sujeto de estudio más importante. Necesito extraerle muestras de sangre antes de que abandone el planeta. Como si estuviera ofendido, rebuscó en una bolsa y sacó algo. Una jeringuilla. Aunque la bolsa continuaba estando abultada. No era lo único que llevaba. Obedezco órdenes, señor. Tendrá que obtener una autorización oficial del emperador para poder entrar. Kai frunció el entrecejo al ver que el doctor volvía a guardar la jeringuilla, consciente de que el doctor Erland no había tramitado aquella solicitud. De acuerdo, si es una cuestión de protocolo lo entiendo, respondió el doctor Erland. Sin embargo, no se movió. Se quedó allí plantado, tranquilo y paciente. Al cabo de unos segundos, Kai vio que sonreía. Tenga, ¿lo ve? Ha obtenido la autorización pertinente del emperador. Ya puede abrirla. Kai se quedó boquiabierto. Al ver que, sorprendentemente, el guardia se volvía hacia la puerta de la celda, le pasaba la muñeca por el escáner e introducía un código. A continuación, se encendió una luz verde y la puerta se abrió. «Muchísimas gracias», dijo el doctor, pasando junto al guardia. «Si no es mucha molestia, le agradecería que nos concediera un poco de intimidad. No tardaré ni un minuto». El guardia obedeció sin rechistar, cerró la puerta y regresó por donde había venido, desapareciendo de la pantalla. Kai miró a Hui. ¿Han interrogado a ese guardia? Sí, señor, y en su declaración asegura que recuerda haberle negado el acceso a la celda y que el doctor se había ido.
No supo qué decir cuando vio las imágenes. Insiste en que no recuerda nada de lo que aparece en la grabación. ¿Cómo es eso posible? Hui ocupó las manos abotonándose la chaqueta. Parece ser, Majestad, que el doctor Dimitri Erland hechizó al guardia para que le permitiera entrar en la celda de la prisionera. Kai se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo que se le erizaba el vello de la nuca. Hechizado. ¿Cree que es lunar? Esa es nuestra teoría. Kai volvió la vista hacia el techo. Cinder, lunar. El doctor Erland, lunar. ¿Se trata de una conspiración? Tori se aclaró la garganta, como hacía siempre que Kai mencionaba una teoría disparatada, a pesar de que al chico le pareció una pregunta completamente justificada. En estos momentos estamos investigando todas las posibilidades, dijo Tori. Al menos ahora sabemos cómo ha escapado la joven. Disponemos de otro video donde aparece la prisionera hechizando al guardia del turno siguiente para que la traslade a otra celda, añadió Hui. En la grabación, tiene dos pies y una mano izquierda distintas de la que llevaba cuando entró en la cárcel. Kai se levantó, apoyándose en los brazos de la silla. La bolsa, dijo, acercándose a la ventana. Si el doctor Erland le llevó los repuestos, debemos asumir que con la intención de ayudarla a escapar. Por eso se fue. Kai sacudió la cabeza, preguntándose qué grado de intimidad unía a Cinder y al doctor Erland. ¿Qué era lo que le habían hecho realmente todas las veces que ella había ido a verlo al hospital? Maquinar, confabular, conspirar. Creía que solo estaba reparando a un androide, murmuró para sí mismo. Ni siquiera me molesté en preguntar. Por todos los astros, qué idiota he sido. Su Majestad, los pocos recursos que no hemos asignado a la búsqueda de Lynn Cinder se han destinado a la de Dimitri Erland, dijo Hui. Será detenido por traición a la corona. Ruego que disculpen la interrupción, intervino Nancy, la androide que había hecho de tutora de Kai, cuando este era un niño y que ahora desempeñaba el papel de ayudante personal, tal vez más importante que el anterior. La androide que había dejado de funcionar, de eso no hacía ni 4 semanas, y que lo había conducido a su primer encuentro con Lynn Cinder en un momento en el que la joven todavía no era más que una mecánica de renombre para él. Majestad, Levana, la reina lunar, ha solicitado una entrevista inmediata. No voy a permitir que me anuncie un androide. Hui y Thorin se volvieron en redondo cuando la reina Levana irrumpió en la estancia con la mirada encendida y apartó a Nancy de un manotazo dado con el revés de la mano, que la alcanzó en su único sensor azul. Si el sistema de estabilización hidráulica no hubiera entrado en acción justo a tiempo para impedir la caída, la androide habría volcado sobre la espalda de Levana. Tras la reina apareció su séquito habitual, Sibyl Mira, primera taumaturga, cuyo cometido en la corte lunar parecía encontrarse a medio camino entre un perrito faldero y una sierva complaciente que disfrutaba cumpliendo las peticiones más crueles de su majestad. Kai la había visto atacar y estar a punto de dejar ciega a una sirvienta inocente a una orden de Levana, sin atisbo de vacilación. La seguía otro taumaturgo, aunque de rango inferior a Sibyl, de piel oscura, mirada penetrante y de ninguna otra utilidad. A juicio de Kai, salvo de mantenerse detrás de su reina con aire de suficiencia. A continuación entró la escolta personal de Sibyl, el hombre rubio que había sujetado a Cinder durante el baile, cuando Levana había intentado acabar con ella por primera vez. Llevaba más de un mes como invitado de su palacio, y Kai todavía no sabía su nombre. El segundo escolta, con el cabello de un intenso color rojo llameante, era el que se había interpuesto entre una bala y Levana en el baile. El proyectil lo había alcanzado en el hombro, aunque estaba visto que no bastaba con que le hubieran disparado para excusarse de su deber de guardia real. Lo único que delataba la herida era que llevaba el uniforme algo más abultado a causa del vendaje. Majestad, dijo Kai, dirigiéndose a la reina con, o al menos eso creyó él, sumo respeto. ¡Qué agradable sorpresa! Un comentario más con tono condescendiente y haré que os despedacen y claven vuestra lengua en las puertas del palacio. Kai empalideció.
La voz de Levana, por lo general dulce y melodiosa, era dura como el acero, y aunque no era la primera vez que la veía enfadada, su irritación jamás le había hecho abandonar la diplomacia bajo la que ocultaba sus verdaderas intenciones. Majestad, la habéis dejado escapar, a mi prisionera. Os aseguro que estamos haciendo todo lo que... ¡Ay, Mary, que se calle! Kai sintió que la lengua no le respondía. Con los ojos abiertos de par en par, se llevó una mano en los labios y comprendió que no se trataba solo de la lengua, sino también de la garganta y la mandíbula. No podía mover los músculos, cosa que tal vez fuera mejor que acabar con la lengua clavada en las puertas del palacio. Pero, aún así, se volvió de inmediato hacia el taumaturgo de impecable casaca roja, que lo saludó con una amplia y encantadora sonrisa. La rabia se apoderó de él. «Estáis haciendo todo lo que podéis». Levana apoyó las manos en la mesa de Kai. Sus miradas de odio reconcentrados se enfrentaron por encima de la pantalla, que seguía emitiendo la imagen del pasillo desierto de la prisión, congelado en el tiempo. «Estáis diciéndome, joven emperador, que no la habéis ayudado a escapar, que vuestra intención no ha sido desde el principio la de humillarme en vuestro propio territorio». Kai tuvo la sensación de que Levana quería que cayera de rodillas ante ella y le suplicara perdón, que le prometiera que removería cielo y tierra para satisfacerla, pero la rabia aniquiló el miedo que pudiera inspirarle la delicada situación en la que se encontraba. Privado de la capacidad del habla, cruzó los brazos por encima del respaldo de la silla y esperó. Vio a Thorin y a Hui de reo, completamente inmóviles salvo por sus miradas airadas. Sibyl Mira, con las manos ocultas de manera inocente en las mangas de color marfil, debía de estar manteniéndolos a raya con su magia lunar. El guardia rubio retenía físicamente a Nancy, el único ser de la habitación al que los lunares no podían controlar con sus poderes mentales. Vuelta de tal modo que su sensor y la cámara incorporada no pudieran registrar lo que sucedía. Levana apretaba los dedos contra la mesa con tal fuerza que las puntas se le volvieron blancas. ¿Esperáis que crea que no alentáis la fuga? ¿Que no tenéis nada que ver? Su rostro reflejaba una tensión cada vez mayor. Ciertamente no parecéis demasiado disgustado, majestad. Kai se quedó estupefacto, aunque no permitió que su semblante delatara su desconcierto. Años de habladurías y supersticiones pasaron por su mente. Rumores acerca de la habilidad de Levana para saber cuándo hablaban de ella, tanto si se encontraban en Luna como en la Tierra. Si bien él sospechaba de una razón mucho más verosímil que explicaría su extraño poder para conocer lo que no debería conocer. Había estado espiándolo, y a su padre antes que a él. Lo sabía. Lo único que ignoraba era cómo. Al ver que la reina esperaba una respuesta, Kai enarcó una ceja y señaló la boca con una floritura. Furiosa, Levana apartó las manos de la mesa, alargó el cuello y se lo quedó mirando con desdén. ¡Hablad! Kai sintió que volvía a recuperar el control de la lengua y le dirigió una sonrisa amarga a Emery. A continuación procedió a hacer lo más irrespetuoso que se le ocurrió. Apartó la silla de la mesa, se sentó, se inclinó para atrás y entrelazó las manos sobre la barriga. La ira borbotaba tras los ojos negros como el carbón de Levana, hasta tal punto que casi consiguió eclipsar su belleza, aunque apenas fuera por un instante. «No, no alenté a la fugitiva a escapar, ni la ayudé de ningún modo», dijo Kai. «¿Y por qué habría de creeros después de ver lo encantado que parecíais con ella en el baile?» Kai frunció el ceño. «Si os negáis a creerme, ¿por qué no me obligáis a confesar y acabamos con esto de una vez por todas?» «Oh, no dudéis que podría, majestad. Podría poner en vuestra boca cualquier palabra que deseara oír, pero por desgracia no leemos la mente y solo me interesa la verdad. Entonces, permitid que me ciña ella». Kai esperaba parecer más indulgente que irritado. «Nuestra investigación preliminar ha demostrado que utilizó tanto sus cualidades lunares como biónicas para escapar de la celda. Y aunque es posible que hubiera recibido ayuda desde dentro del palacio, dicha ayuda se prestó sin mi consentimiento. Me temo que no estábamos preparados para retener a un prisionero cyborg y lunar. Por descontado,
trabajaremos en reforzar la seguridad de nuestras prisiones con vistas al futuro. Mientras tanto, hacemos todo lo que está en nuestras manos para encontrar a la fugada y detenerla. Hice un trato con vos, Majestad, y estoy dispuesto a cumplirlo. Ya habéis incumplido vuestra parte del trato, le espetó Levana, aunque su expresión se suavizó al instante. Joven emperador, espero que no creyerais que estabais enamorado de esa chica. Kai apretó los dedos con tanta fuerza que estuvo a punto de gritar de dolor. Soy consciente de que cualquier afecto que hubiera podido imaginar que sentía por Lin Cinder no era más que una artimaña lunar. Es evidente. Me alegro de que os hayáis dado cuenta. Levana entrelazó las manos con coqueta timidez delante de ella. Me he hartado de esta farsa y regreso a Luna, de inmediato. Disponéis de 3 días para encontrar a la chica y entregármela. Si fracasáis, enviaré a mi propio ejército en su búsqueda. Y harán trizas hasta la última nave, muelle y hogar de este patético planeta, con tal de dar con ella. Unas lucecitas blancas salpicaron la visión de Kai al ponerse en pie con brusquedad. ¿Por qué no confesáis cuál es vuestra verdadera intención? Lleváis 10 años esperando encontrar una razón para invadir la Tierra y por fin se os presenta la posibilidad de utilizar a esa lunar fugada, a alguien sin importancia para realizar vuestro sueño. Levana torció el gesto levemente. Es evidente que malinterpretáis mis motivos, de modo que os explicaré claramente cuál es mi verdadera intención. Llegará el día en que gobernaré la comunidad. Y de vos depende si preferís que sea mediante una guerra o una unión matrimonial pacífica y diplomática. Pero el tema que ahora nos ocupa no tiene nada que ver con la guerra y la política. Quiero a esa chica, viva o muerta. Si es necesario, arrasaré vuestro país para encontrarla. Levana se apartó de la mesa y salió del despacho muy digna, seguida de cerca por su séquito, mudo e imperturbable. Una vez que se hubieron ido, fue como si Hui y Thorin se desinflaran ante Kai, como si hubieran estado conteniendo la respiración desde la entrada de la reina. Y tal vez fuera así. Kai ignoraba qué les habría hecho Sibyl, pero resultaba evidente que no se trataba de algo agradable. Nancy se volvió sobre sus orugas. Lo siento mucho, Majestad. Jamás le habría permitido entrar, pero la puerta ya estaba abierta. Kai la interrumpió con un gesto. Sí, menuda coincidencia que escogiera el único momento en que la puerta no está cerrada y codificada para irrumpir aquí, ¿verdad? El procesador de Nancy empezó a runrunear, calculando las probabilidades. Kai se restregó una mano por la cara. No importa, todo el mundo afuera, por favor. Nancy desapareció por la puerta, pero Hui y Thorin se quedaron. Majestad, dijo Hui. Con el debido respeto, necesito vuestro permiso. Sí, de acuerdo, lo que haga falta. Únicamente quiero estar un momento a solas, por favor. Hui dio un taconazo. Por supuesto, Majestad. Aunque Thorin no era de los que daban su brazo a torcer tan fácilmente, decidió no insistir. Y pronto la puerta se cerró con un susurro tras ellos. En cuanto oyó el chasquido del pestillo, Kai se derrumbó en la silla, temblando de pies a cabeza. Nunca le había parecido tan obvio que no estaba preparado para aquello. No era ni lo bastante fuerte ni lo bastante listo para ocupar el lugar de su padre. Si ni siquiera era capaz de impedir que Levana entrara en su despacho a su antojo, ¿cómo iba a proteger a todo un país, a todo un planeta? Hizo girar la silla y se pasó las manos por el cabello. La ciudad que se extendía a sus pies atrajo su atención, que pronto desvió hacia lo alto, hacia un deslumbrante cielo azul y despejado. Más allá, en algún lugar, estaban la luna y las estrellas y decenas de miles de naves de carga, de pasajeros, militares y de reparto disputándose el espacio tras la capa de ozono. Y Cinder iba a bordo de una de ellas. No podía evitarlo, pero una parte de él, puede que una gran parte, deseaba que Cinder desapareciera sin más, como la cola de un cometa, solo para fastidiar a la reina, para impedir que tuviera eso que parecía anhelar con tanta desesperación. Al fin y al cabo, era su vanidad la que había provocado aquel discurso, y todo porque Cinder había hecho un comentario tonto en el baile, sugiriendo que en realidad Levana no era hermosa. Kai se masajeó la sien,
consciente de que debía apartar aquellos pensamientos de su mente. Había que encontrar a Cinder, y pronto, antes de que millones de personas murieran en su lugar. Solo se trataba de política, pros y contras, tratos y acuerdos, un toma y da. Tenía que encontrar a Cinder, tenía que calmar a Levana y tenía que dejar de comportarse como alguien indignado, al que acababan de engañar, y empezar a hacerlo como un emperador. Lo que hubiera sentido por Cinder, o hubiera creído que sentía, se había acabado.